¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos en otra edición de opiniones, como lo hacemos todos los días martes, como obviamente lo vamos a seguir haciendo en la medida de, los, de las posibilidades, porque en realidad, más allá de la actividad política, bueno, que obviamente es, es el tema político-partidista, las elecciones y todo esto, que termina, eh, en realidad termina el 10 de diciembre, pero electoralmente hablando termina el 25 de octubre, pero más allá de eso hay muchísimos temas para poder charlar eh, con políticos, no políticos, gente de las instituciones, realmente, y por suerte nuestras instituciones están traccionando, unas más, otras menos, pero todas tienen proyectos, todas tienen ideas y todos eh, contribuyen al crecimiento de nuestra sociedad. Por eso la importancia de, de poder disponer de este espacio tal cual ha sido el criterio de la cooperativa eléctrica ya desde hace, desde hace varios años y que por supuesto se va a mantener. ¿Cómo está Rodrigo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, bien, bueno, preparado para tratar de eh, dialogar con el intendente Gustavo Tranques eh, de un poco, bueno, de cómo se viene trabajando post eh, primarias de cara al próximo 25 eh, de octubre con las elecciones que, bueno, allí va... Va a marcar la agenda a partir del 11 de diciembre, a ver quién va a ser la persona que va a gobernar el distrito de Torkins. Eh, si va a continuar Tranques, va a ser para Bordoni. Bueno, veremos a ver qué va a deparar el destino. Pero más allá de eso, es importante también repasar varios temas, varias áreas que tienen que ver con eh, el acontecer político diario del municipio de Torkins, áreas de salud, eh, lo, un tema que seguramente eh, del cual mucho se habla. Eh, desde hace ya bastante tiempo hasta esta parte, al menos del momento en que se instaló el Parque Agroindustrial aquí en Torkins, es ver cuándo se va a poder cristalizar eh, eh, la llegada de, de, de empresas que, bueno, obviamente la gente está pidiendo por mano en este caso perdón por trabajo genuino y por supuesto hay mucha expectativa sobre ese sobre ese sector también obviamente lo que es la mega obra eh, eléctrica que se viene aparentemente eh, y cada vez estaríamos más cerca de que se pueda cristalizar eh, temas del área de salud también bueno hay realmente hay una agenda importante para poder preguntarle a, al intendente sobre varios temas y bueno por supuesto eh, la consigna es agenda abierta o sea que la chance de poder preguntar sobre otro montón de temas Va a estar esta noche aquí en Opiniones. Bueno, eh, esta mañana lo decíamos, ¿no? Esta buena noticia que recibimos: eh, que el día 23 va a ser intervenido eh, David, el nene, por el cual se ha hecho toda una campaña en prácticamente toda la región. Afortunadamente, ha logrado el, el espacio necesario a partir justamente de todo ese esfuerzo y va a ser intervenido en los Estados Unidos, en Boston. Así que. Esto ha llegado como una muy buena noticia, especialmente, claro está, porque eh, más allá de lo que haya podido aportar cada uno, algunos trajeron tapitas, otros dinero, otro eh, afecto fundamentalmente, pero más allá de lo material, todos en alguna medida eh, lo sentimos como nuestro. A David eh, estuvo en nuestros estudios, estuvo con su mamá eh, hace unos meses atrás, parecía. Eh, algo imposible, pero bueno, la solidaridad evidentemente es muy fuerte, no solo en Torquín, sino en la región, y David va a ser intervenido eh, en los próximos días en los Estados Unidos. Como decía Rodrigo hoy, eh, vamos a rezar para que David eh, salga todo bien y prontito lo tengamos eh, nuevamente en, en su pedroluro natal. Y por qué no visitándonos. Realmente una, una linda noticia. Bueno, el compromiso de, de, de la mamá de, de David fue que, bueno, pos operación, obviamente la obligación de se sentía ella de pasar por Tolkien de alguna manera para agradecer a, a toda la comunidad, ¿no? Porque, bueno, más allá de que es de Pedro Luro, hay toda una región comprometida con, con la salud de, de David, que, bueno, afortunadamente, si Dios quiere, obviamente el 23 de septiembre va a poder cumplir con el sueño de él y, por supuesto, de toda la familia. Bueno, ya está detrás de cámara el intendente Gustavo Tranquel, está el secretario de gobierno y está el candidato a primer concejal, que viene a ser la misma persona, ¿no? Claro. Eh, o sea que de dos hizo uno ahí en la presencia. Está el secretario de Turismo, Cultura y Deporte, está el encargado de prensa, no sé si va a hablar esta vez eh, Diego Gandini. No, lo hemos, no, no hemos podido hacerle una nota a Diego Gandini. No, yo sí, pero no para este programa. Ah, bueno, Yo he logrado ya un paso importante. Tuviste suerte. Sí, sí tuviste tuve suerte. suerte. Inclusive se lo he invitado a hacer un periodismo, tampoco. Eh, pero bueno, de todas maneras, siempre las puertas están abiertas. Hacemos la pausa y ya venimos. Fábrica Artesanal de Pastas Los Hermanos, de Graciela y Gustavo Heyland, ravioles, sorrentinos, tallarines, ñoquis, canelones, panqueques, Fábrica Artesanal de Pastas Los Hermanos, Rawson 560, teléfono 4941-264 o el celular 154 73 0867 Ciudad de Torquist comienzos, la comunicación fue lo más importante. Por eso en Torkins hay una forma rápida, fácil y económica. Movicel, te ofrecemos la mejor comunicación, habla con todos los claros del país, ilimitado, paquetes de Internet para estar conectados con tus redes sociales siempre, la mejor atención y financiación, consulta por planes y equipos, en la cooperativa eléctrica de Torkins, Moreno 53, Movicelt lo hace más fácil. Continuamos en esta edición de opiniones después de un breve preámbulo. El, el tema horario tenemos que tenerlo muy presente. ¿eh? Uh -huh. eh, porque bueno, eh, la sugerencia ha sido que tratemos de cumplir con los horarios establecidos, que por ahí no es nuestro estilo, principalmente el mío. Hago mi culpa, que me voy a veces con los temas, pero bueno. Eh, de cualquier manera va a haber otras alternativas. Eh, digamos Lo que tenemos que hacer es ser más concisos en las preguntas y obviamente el entrevistado tiene que responder lo más objetivamente posible para que les, obviamente le sirva la información a la gente. Es, un, es un rol compartido y una responsabilidad compartida. Exacto. ¿Eh? Sí, sí. Bueno. Gustavo, Tranquil, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Miguel, Rodrigo. Buenas noches a todos los televidentes. ¿A la izquierda? Le damos la bienvenida al secretario de Gobierno y también, bueno, ca eh, candidato a primer concejal, a Guillermo López Guillermo, buenas noches. Muy bien, buenas noches a todos los televidentes y a Rodrigo y Miguel. Oye, y también la bienvenida al secretario de Turismo, Cultura y Deportes, que bueno, bastante trabajo tuvo este fin de semana con la fiesta de preprimavera, eh, Leandro Pascal ¿Cómo va, Leandro? Muy buenas noches a todos y un saludo cordial a la audiencia. Muy bien, ahí estamos. Gustavo... Eh... Hablábamos acerca de, en el preámbulo brevemente, acerca del, de pospaso. Eh, en, en lo que respecta a, a cambios de gabinete, que por así algunos estimaban de que existía la, la posibilidad de que se produjera algún otro cambio, hubo un solo cambio, y después, ¿cómo fue? ¿Cómo, cómo traccionó el Frente para la Victoria para tratar de revertir esa historia, ¿no? Bien, a ver, por un lado priorizando las cosas. Nosotros tenemos nuestra máxima responsabilidad, está puesta en la gestión de gobierno. Por lo tanto, profundizar en ese sentido y de hecho está a la vista todo lo que se viene ejecutando en las distintas áreas, no solamente en la obra pública, que a veces es lo más visible, sino ustedes mismos decían cuando le dábamos la bienvenida a Leandro la intensa actividad que hay en materia de de turismo, de cultura, de deporte en todo el distrito. Eh, entonces, primero priorizando eso, que es nuestra, nuestro mayor compromiso con la comunidad, que tiene que ver con hacernos cargo de la gestión que nos ha tocado encabezar a partir de lo que la gente decidió en el 2011 con su voto. Y por otro lado, a nivel político, eh, articulando con, con los compañeros, eh, haciendo alguna evaluación localidad por localidad. De, de cuál fue la, la situación, para bueno, eh, después de, de ese proceso, continuar camino a estos 40 días que nos quedan hasta el 25 de octubre, de cara a la elección definitiva que va a poner al próximo gobierno por, por cuatro años en nuestro distrito, en nuestra provincia, en nuestra nación. Así que disfrutando de ese proceso, que para los que somos hombres de, de la democracia lo vivimos con mucha intensidad, eh, pero que no deja de ser algo, algo muy lindo para todos, porque la posibilidad de que elijamos nosotros también eh, como gobierno ponernos a prueba eh, la posibilidad de contar qué es lo que queremos para el distrito en los próximos cuatro años y, y de reflexionar todos juntos para tomar la mejor decisión el 25 de octubre. ¿no? Así que estamos viendo un lindo proceso de ida y vuelta con la comunidad, con la dirigencia, y eso es importante. Vos comentabas que eh, en caso de ser reelecto eh, para el 10 de diciembre ibas a, a pedir al menos la renuncia de todo el Ejecutivo, después vos ibas a disponer a ver cómo ibas a rearmar este Ejecutivo. Ahora, eh, esa medida, si bien ya hiciste algún cambio, eh, recién te lo, te, lo, te lo preguntaba Miguel, eh, de acá igualmente hasta octubre va a haber algún tipo de, de, de recambio en lo que es el Ejecutivo. Mira, eh, principalmente nosotros nos vamos a concentrar en, en, en los ajustes que haya que hacer para mejorar la gestión en estos meses que quedan. No necesariamente en los cambios anticipados porque ya está planteado, yo ya lo anuncié en estas mismas cámaras y eh, ya está hablado con todo el Ejecutivo el barajar y dar de nuevo que se va a venir en noviembre para en caso de que nos toque ser gobierno poder empezar con un gabinete renovado a partir del 10 de diciembre. Esto responde a la necesidad que los próximos cuatro años van a ser muy intensos. Si nos toca a nosotros ser gobierno, tenemos una trayectoria de gestión instalada, relaciones con la provincia, relaciones con la nación, con organismos provinciales, nacionales e internacionales que han dado sus frutos para la comunidad del distrito y para los cuales eh, nosotros tenemos que estar muy ágiles en la confección de proyectos, en la interacción política y de gestión, y por lo tanto yo necesito un perfil de gabinete que esté muy afilado para esos cuatro años para sacar el máximo de provecho eh, para la comunidad, ¿no? Y obviamente con la ilusión y en vistas de que nuestro próximo presidente pueda ser Daniel Sioli, un hombre con el que ya nos ha unido un lazo de amistad y nos conocemos mutuamente en la capacidad de gestión mutua. Eh, él como gobernador, yo como intendente, eh, si le toca ser presidente, sin duda vamos a, estar, vamos a, a tener que, que tener una gestión de gobierno municipal preparada para articular muchísimo con la nación, porque va a haber una gran cantidad de programas que vamos a poder bajar al distrito y para eso yo necesito un gabinete que esté... Eh, con toda la fuerza para los próximos cuatro años. Así que en función de eso va a ser la renovación y el reordenamiento que vamos pergeneando, pero con la cautela y la humildad de saber que nosotros primero tenemos que pasar por un proceso eleccionario, que es el 25 de octubre, que nos va a decir cómo seguir de ahí en adelante. Ahora, Gustavo, vos decís eh, mucho que hacer en la gestión. Y rescatás la importancia de los contactos a nivel provincial y nacional, más aún en el hipotético caso que le toque ganar al Frente para la Victoria tanto a nivel provincial como nacional, pero en el distrito de Torquis vos precisás de los votos para poder seguir gobernando. Eh, yo digo, está bien, se puede trabajar en la gestión, pero tenés que mirar muy de cerca eh, todo lo que tiene que ver al resultado eleccionario y de qué manera vas a recuperar. Eh, los votos que te van a hacer falta para llegar a gobernar, a seguir gobernando. Sí, pero uno tiene que priorizar. Nuestra mayor responsabilidad está puesta en, en lo que es la, la gestión de gobierno. Por eso, eh, en nuestro caso y en el mío en particular, priorizo eso. Lógicamente que la política es una parte importante, pero para mí el nivel de importancia hoy está en segundo lugar. Eh, nosotros estamos viviendo un proceso de recuperación de nuestro espacio político. Desde la última elección hasta ahora se recuperaron en el orden de los mil votos, lo cual no es poca cosa. El proceso va en crecimiento, por lo tanto, estos días que nos quedan hasta octubre nos van a servir para seguir eh, acelerando esa tendencia, eh, que para nosotros es positiva y está muy asociada a la gestión. La gente nos. Ha acompañado en un 44% de, de los votantes, y eso está muy relacionado a todo lo que se ha visto hecho en el distrito y a todo lo que se está haciendo y a los proyectos que tenemos hacia el futuro. Entonces, eh, por eso no tenemos que descuidar esa parte, no basarnos en en promesa, como también puede suceder en algún otro espacio político que no es gobierno, sino profundizar lo que venimos haciendo, y por otro lado. Sí, articular la política porque es necesaria al momento de la elección. De hecho, hablamos con nuestros compañeros, hablamos con gente que por ahí eh, no estuvo demasiado activa para las pasos y que tiene ganas eh, eh, y se siente incentivada de, para el 25 de octubre tener un rol más importante y más activo eh, a la hora de, de convocar a la comunidad a acercarse a la urna y tomar una decisión. Entonces, eh, ese es un proceso que viene paralelo, eh, pero segundo en el orden de importancia por la responsabilidad que nosotros tenemos. Nosotros no podemos dejar de gobernar para dedicarnos a hacer política, tenemos que seguir gobernando y aparte porque tampoco hay demasiado eh, tiempo porque el ritmo que llevamos de obras y de acciones de gobierno eh, amerita que nosotros estemos muy muy concentrados la mayor cantidad de las horas del día en eso porque si no no puedes mantener el ritmo que nosotros llevamos y que en definitiva es lo que le cambia la vida al vecino y es lo que a nosotros nos entusiasma porque para eso nos eligieron para que podamos cambiarle mejorar la calidad de vida en lo que es educación en lo que es servicios eh, y todo lo que hoy eh, eh, tiene que ver con la acción de gobierno municipal que es mucho más complejo que lo que sucedía años anteriores porque la propia realidad eh, se va complejizando y nosotros tenemos que tener una gimnasia diaria para estar a la altura de lo que el vecino espera. Ahora, eh, Gustavo, en el respecto al, a, la, a la lectura, volviendo al tema de las la eh, PASO, ¿es real esto de que ha sido el gobierno que más obra pública ha realizado? Algunas cuestionadas, eh, algunas que por allí, eh, alguna gente por ahí puede no gustarle, pero verdaderamente en la estadística... Eh, seguramente va a quedar como uno de los gobiernos con más obra pública realizada. Entonces, digo, eh, la lectura de, de por qué, eh, porque está bien, se, se sumó el justicialismo una cantidad importante de votos, pero por el otro lado también se sabe que en este caso la, la principal oposición que es Cambiemos ha sumado 42 votos más. Eh, ¿Dónde está, dónde crees que se ha producido el quiebre en la lectura? Porque si está la obra pública, es que la gente por allí no le preocupa tanto la obra pública y quizás sí cuestiones más eh, cotidianas que por ahí no, no han cumplido como ustedes esperaban. Sí, eh, lo que pasa es que hay dos instancias a la, al momento de votar y de tomar las decisiones. En la mmm, instancia de las paso, eh, el votante ejercita un poco más eh, lo que comúnmente a veces denominamos como el voto castigo o el que suele suceder en las elecciones eh, legislativas. Este es un fenómeno que también está estudiado y sucede. Pero hacia el 25 de octubre el voto se vuelve eh, mucho más eh, responsable porque estamos hablando del, de la decisión sobre el Ejecutivo por los próximos cuatro años. Y, y la gente quiere que permanentemente haya una evolución en la obra pública, en las cosas que se hacen. Y nosotros en ese sentido, vos mismo lo, lo reconocés, Miguel, ha sido uno de los gobiernos que ha estado a la vanguardia en la obra pública y en la cantidad de cosas que se han hecho. Por lo tanto, eh, haber alcanzado ese estándar de gestión es algo que la comunidad va a querer seguir abrazando, porque sabe que le cambia la vida, más allá de que podamos tener detalles que corregir diferencias de estilo, eh, cosas que se puedan mejorar, pero ahora a la hora de poner en la balanza, eh, lo importante es que si se logra lo más, se puede lograr lo menos. Por lo tanto, eso es algo que la gente nos ha expresado en este tiempo que venimos eh, intercambiando opiniones, interactuando más fuertemente con los vecinos y nos expresan estas cosas. Que en muchos casos, gente con la que hemos estado, que no nos acompañó, pero nos cuenta por qué, y mucho tiene que ver con a veces detalles de cuestiones diarias, que a veces en eh, la impronta de una gestión que va todo el tiempo con un vértigo importante, eh, no nos hace frenar a capitalizar políticamente los logros de cosas que se van haciendo. Eh, ha habido eh, una gran cantidad de frentistas que eh, hoy gozan de servicios y que nosotros. No nos hemos tomado el tiempo por ahí para ir y a pasar por, por esa casa a ver cómo andan con el gas natural nuevo o con, o con el cordón cuneta o con el asfalto, porque terminamos una obra y ya estamos comenzando otra y ya nos dedicamos y le ponemos la máxima atención a la, a la ejecución de la obra nueva. Entonces, tal vez es un error para reconocer de nuestra parte el no tomarnos el tiempo de la capitalización política de la gestión de gobierno. Eh, pero la verdad es que es nuestra impronta de trabajo. Entonces, eh, también a fin de cuentas el vecino cuando se pone a ver qué tipo de gobierno quiere y cómo quiere que le cambie la, la realidad, eh, para el 25 de octubre va a ser distinto el razonamiento. Eh, así que nosotros tenemos muchas expectativas. Por supuesto que siempre hay cosas para mejorar y, y corregir, porque si no fuese así no seríamos humanos y además... Eh, no nos creemos que somos los mejores sino que eh, dejamos el máximo esfuerzo todos los días en la gestión eso el vecino también lo aprecia y por lo tanto eh, nos lo dice y para el 25 de octubre el panorama eh, eh, va a profundizar la tendencia esta que venimos capitalizando de la recuperación de más de mil votos con respecto a eh, lo que fue la elección anterior así que nosotros tenemos mucha expectativa en eso y además porque tenemos grandes ilusiones que compartimos con los propios vecinos. Eh, venimos de recorrer hace instantes cómo va quedando la, la estación de trenes, por ejemplo, con sus antiguas luminarias eh, recuperadas, readaptadas con luces de bajo consumo y ya mirando de reojo las nuevas bases para las 10 luminarias nuevas que se van a colocar con tecnología. Eh, moderna y va a cambiar todo el predio de estación y mientras recorríamos había vecinos que nos decían qué bueno que se ponga en valor un edificio histórico, un predio que tiene que ver con los inicios de, nuestra, de la fundación de nuestro pueblo, pero que a su vez se da la mano con la tecnología de punta de un nuevo tren que va a parar y que merced a, a la gestión y a, a los lazos políticos que nos vinculan con el gobierno nacional. Eh, va a ser una de las seis paradas privilegiadas que va a tener este tren. Y además, hoy se comunicaban del Ministerio de Transporte y nos decían con, con muchísimo optimismo que en el primer día de venta de pasajes ya hay 17 pasajes vendidos para venir a Torkins en el primer viaje, que es el viaje inaugural. Así que estamos muy felices por todo eso y, y esas expectativas que se generan todos los días con los proyectos que vamos concretando y los que vamos planteando a futuro son cosas que la gente las abraza y el 25 de octubre no las va a querer abandonar a la suerte de lo que venga a ofrecer un candidato que venga con eh, digamos algo que no se sabe bien qué va a ser porque no hay proyectos presentados ni eh, digamos ni concreciones que se puedan mostrar para decir bueno los cuatro años, de otra fuerza política pueden ser mejores que los cuatro años de los que estamos terminando nosotros. Así que creo que el voto del 25 de octubre eh, va a confirmar esta tendencia que se viene acentuando a favor del Frente para la Victoria. Hacemos una pausa, ya bueno. venimos. Fábrica Artesanal de Pastas Los Hermanos, de Graciela y Gustavo Heyland, ravioles, sorrentinos, tallarines, ñoquis, canelones, panqueques, Fábrica Artesanal de Pastas Los Hermanos, Rawson 560, teléfono 4941-264 o el celular 154 73 0867 Ciudad de Torquist comienzos, la comunicación fue lo más importante. Por eso en Torkins hay una forma rápida, fácil y económica. Movicel, te ofrecemos la mejor comunicación. Habla con todos los claros del país, ilimitado. Paquetes de Internet para estar conectados con tus redes sociales siempre. La mejor atención y financiación. Consulta por planes y equipos en la Cooperativa Eléctrica de Torkins, Moreno, 53. Movicel lo hace más fácil. Muy bien, continuamos en opiniones. Eh Gustavo, te quería consultar acerca, bueno, en este caso hablando sobre el tema salud. Desde eh, hace muchos años a esta parte siempre se ha solicitado desde la localidad de Villa Ventana la posibilidad de tener un médico estable en, en el lugar. Sabemos que se, digamos, se estaría muy cerca de que eso se pueda concretar. Ahora, ¿ya se ha tomado la decisión? ¿Ya se cristalizó esa intención? Ya hay un, una médica que está viviendo en la localidad de Villa Ventana la cual cubre eh, gran parte del, del espacio horario, se designó un jefe de sala también, que es un joven profesional de la localidad de Saldungaray, que es el doctor eh, Sebastián Ducasa, eh, y la concurrencia de otros médicos que van alternando para tener los consultorios eh, cubiertos, con una guardia pasiva durante todos los días de, de la semana. Eh, el esfuerzo es permanente en la mejora de la salud en todo el distrito. Específicamente en Villa Ventana, hemos tenido una reunión en las últimas horas con la cooperadora, que viene trabajando fuertemente. Eh, estamos eh, ya en condiciones en los próximos días de eh, instalar un equipo generador que era eh, el antiguo equipo del Hospital Municipal, es decir, con una capacidad de generación eléctrica. Eh, sobrada para lo que va a ser la, la sala de, de villa, ya está la caseta terminada, un esfuerzo en conjunto con la cooperadora de, de la um, unidad sanitaria. También estamos terminando un sector que hubo que refaccionar, eh, se está empastinando el, el piso eh, y haciendo unas terminaciones que para la semana que viene van a estar listas y ya vamos a empezar con los trabajos de... De pintura también en conjunto con la cooperadora. Eh, así que el esfuerzo es permanente. Ya se está evaluando la um, colocación de, de un equipo de rayos también en ese lugar. Eh, y en cada una de las salas permanentemente se está buscando eh, la incorporación de equipo, la mejora en, en los servicios, eh, la, las especialidades que se brindan. ¿Y cuánto tiempo hace que está la, la doctora viviendo allá en Villa Ventana? Y hace algunos meses, meses, yo no te sabría decir no, no, bueno, pero, actitud, digamos, pero ya digamos la gente tiene su médico estable en la eh, villa. Exactamente, que bueno se reparten la carga, obviamente que una sola persona no puede estar mm. los 300, 365 días del año, pero eh, sí eh, ya es un avance importante. Sabemos que el recurso humano en esa materia es un, un tema complejo no solamente para nosotros, sino para toda la región, por lo tanto el esfuerzo es muy grande. Son varios los profesionales que ya estamos convocando de la zona y que vienen a cubrir eh, guardias y acompañar un poco la tarea de los profesionales locales que están haciendo un esfuerzo muy grande eh, para tratar de atender todo el servicio de salud del distrito. ¿no? Y con respecto, por ejemplo, vos decías esto de contratar médicos eh, de la región para que vengan a trabajar al distrito, eh, a raíz del fallecimiento del doctor Lehman, eh, bueno, el accidente que tuvo eh, Víctor Duarte, eh, ¿esos dos lugares se han, digamos, también cubierto en el hospital local con, con profesionales de la región? Sí, han sido convocados tres profesionales eh, que vienen a cubrir eh, guardias y consultorio lógicamente que estamos hablando de dos figuras difíciles de reemplazar dos médicos además de muy apreciados por nuestra comunidad de una larga trayectoria y por lo tanto de una amplia cantidad de pacientes que eran atendidos por cada uno de ellos por lo tanto eh, el sistema de salud tuvo un pico de sobrecarga que de a poco se va reordenando con los otros médicos locales y con los que vienen de afuera, así que la situación de a poco se va normalizando y bueno eso es importante porque se viene trabajando fuertemente para que eso suceda. ¿no? ¿Qué pasó con, sí. con el mamógrafo Gustavo? El mamógrafo ya está listo. Eh, hubo un, una etapa, digamos, desde que se trajo hasta que se puso a punto porque hubo que comprar algunas plaquetas, eh, ajustes técnicos ya estamos en la definición de el comienzo al, al ser un nuevo servicio eh, lo que están evaluando los profesionales del área es eh, cómo arrancar el servicio ordenadamente porque sabemos que cuando se inicia con algo nuevo hay una sobredemanda inicial hasta que se estabiliza y más con un servicio que eh, es eh, muy útil principalmente estamos hablando para la atención de cuidado de la salud de la mujer eh, y sabemos que la detección temprana de eh, cuestiones asociadas al cáncer de mama son eh, fundamentales y por lo tanto estimamos que va a haber una demanda importante. Por lo tanto, lo que se está ahora poniendo a punto es el equipamiento ya está en condiciones es le, los profesionales que van a hacer las lecturas de las mamografías correspondientes y que van a dar los diagnósticos. Así que eh, estamos hablando de horas y días nada más para la puesta en funcionamiento de este nuevo servicio que va a ser eh, otro punto muy importante para el sistema de salud de nuestro distrito. Así que eh, vamos a ir ordenando los turnos por localidad también para eh, que sea una atención principalmente ordenada para evitar las molestias a la hora de, de venir a, a hacerse las mamografías de aquellos que quieran y los que lo quieran hacer? ¿no? Te llevó la, la inquietud de que, por ejemplo, hace años obviamente que se brinda el servicio de, de, de ecografía acá, pero tenés que esperar que te toque justo el día jueves o miércoles jueves, me parece que viene el ecógrafo, eh, digamos, la posibilidad de porque, a ver, hoy por ahí hay ya estudios que prácticamente se, se han transformado en algo cotidiano, ¿no? Y una de ellas es la ecografía, pero tenés que esperar toda una semana. No se te ha planteado por ahí la posibilidad de tratar de tener un ecógrafo permanente que alguien pueda, eh, de acuerdo a la demanda que haya, porque te digo, cada vez veo que eh, son más los pacientes que, bueno, obviamente los profesionales recetan la posibilidad de hacer una ecografía, por ejemplo. Bien, es un tema para, para conversarlo con el equipo de salud. Esto es dinámico, eh, en la medida que incorporamos equipamiento eh, y se va incorporando además profesionales. Y vemos con agrado que profesionales jóvenes de nuestra localidad se van recibiendo y están volviendo al distrito para hacerse cargo de esos servicios. Y eso para nosotros es muy auspicioso porque nos va a dar la posibilidad de ampliar la cantidad de horas de servicio. Y digo que es dinámico además porque evoluciona la tecnología, los médicos se adaptan a esa evolución tecnológica y van, como vos decís, Rodrigo, eh, pidiendo otro tipo de... Eh, servicios, que nosotros hacemos el máximo esfuerzo para ir incorporando al sistema de salud. Esto implica no solamente eh, adquisición de equipamiento, sino reformas edilicias e incorporación de personal capacitado para ese servicio. Así que es toda una evolución que se va dando paso a paso y coordinadamente, porque no te sirve llevar un equipo que después no tengas quien lo pueda operar a un lugar. O tampoco te sirve tener la persona capacitada para operar un equipo que no tenés. Así que es una evolución que se va dando eh, y que es permanente. Así que en eso es un tema para plantearlo, lo puedo conversar tranquilamente con el equipo de salud, porque en cada una de las áreas donde se ha podido incorporar gente se ha ido mejorando, en cantidad de equipo y en cantidad de, de profesionales, como es el área de, de psicología, de radiología, la incorporación del servicio de oncología, que es algo que está funcionando de manera excelente, y la previsión de eh, ampliar este servicio, que ya lo estamos evaluando, eh, por los resultados que está dando y la comodidad para los pacientes de poderse tratar en, en nuestro distrito, sabiendo que también eh, Bahía Blanca tiene un, un nivel de eh, congestión importante, por lo tanto... Eh, Sabemos que hay estudios que se hacen en Bahía Blanca y que demoran meses, eh, solamente los turnos. Por lo tanto, nosotros, teniendo una lectura regional de lo que sucede, hemos hecho algunos convenios con eh, nosocomios de Bahía Blanca y de Pigüe para facilitarle el acceso a distintos eh, programas y a distintos estudios al vecino del distrito. Así que esto es una evolución no solamente en lo local, sino en lo regional, que vamos monitoreando permanentemente, recibimos sugerencias y tratamos de coordinar recursos para que la salud del distrito cada vez esté mejor cuidada. Dice que los lunes también hay, de hace, hace ya años, hay ecografías, se hacen ecografías los días del lunes. Puede ser, yo, a ver, no te sé decir ahora con exactitud uh -huh. el día y los, los horarios, pero sabemos que son servicios que se han ido ampliando. Eh, sí, de acuerdo eh, a la demanda también. Sí, de acuerdo a la demanda y de acuerdo a esto que te decía de la evolución de los tratamientos y de la tecnología disponible. Antes nos arreglábamos con un equipo de, de rayos eh, bastante aniejo y, y no teníamos reveladora. Después se incorporó la reveladora que lo que hace es mejorar definición y, y capacidad de revelado en menos minutos para, para que el paciente tenga o el médico tenga eh, una evaluación más rápida. Eh, hace poco compramos un equipo más, digamos, un equipo nuevo con mejor tecnología y una reveladora nueva también con capacidad de procesar las imágenes del mamógrafo. Ya adaptándonos y esperando la puesta en funcionamiento del mamógrafo. Así, por eso, lo que te decía esto de estar evolucionando permanentemente con la tecnología y la incorporación de recursos humanos es un área eh, que tiene que tener una agilidad importante y atrás de eso estamos. Todo esto tiene que ser acompañado por los recursos y por eso la importancia de la presencia eh, de Antonio Lascaleia, a, la semana pasada, el presidente de Ioma, firmamos un convenio que va a permitir, en todo lo que tiene que ver con la obra social eh, más de mayor cantidad de asociados en nuestra región, que es Ioma, poder tener un plus en lo que el municipio factura por atención de ese tipo de de, de, de afiliado a esa obra social y eso va a hacer mejorar los recursos del, del sistema de salud también así que esto es algo que tiene que eh, tener eh, un sustento económico en el tiempo porque si no podemos hablar de equipos de servicios o lo que sea pero si no podemos mantener el servicio es difícil eh, digamos que esto sea positivo nosotros hemos logrado con éxito esa evolución y pensamos seguir adelante ustedes recordarán cuando nosotros asumimos el primer mandato de gobierno, uno de los temas de campaña de eh, los que siempre se hablaba o hablaban los candidatos era la posibilidad de instalar alguna vez la guardia activa en el hospital. Ya no se habla más del tema porque la guardia activa se instaló y se mantuvo en el tiempo con éxito. Entonces, eh, por eso tiene que ver con esta... Evolución tomada seriamente, evaluada y sostenida de la gestión de gobierno municipal. Gustavo, ¿has tenido alguna has sido receptor de algunas críticas respecto a la atención la en lo que es mesa de entrada? Sí, eh, hemos tenido y yo agradezco a los vecinos y a los pacientes que esas quejas las han dejado por escrito en el libro de quejas y sugerencias que, que tiene el, el, el hospital municipal porque nos permite interactuar, retroalimentarnos con, con el vecino e ir sobre el problema y resolverlo. Nosotros eh, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que haya eh, un hospital en condiciones eh, de infraestructura, de asepsia, eh, incorporando áreas nuevas permanentemente, un showroom que dicho por todos los que lo visitan, no hay otro en la zona, dicho por las autoridades del ministerio. Eh, ambulancias de última generación, eh, equipos analizadores de sangre, de rayos, ahora el mamógrafo. Es decir, eh, eso es un esfuerzo muy grande para que caiga por la atención de un empleado que por ahí hace las cosas mal. Por eso para nosotros es fundamental ir sobre el problema específico, sobre la persona y dejar claro que eso no puede empanear el esfuerzo de tantísimos otros funcionarios y empleados que, que trabajan permanentemente para mejorar la salud de nuestros vecinos. Por eso, para nosotros es fundamental ir sobre el problema específico y no involucrar a todo el hospital o todo el sistema de salud en una crítica que no conduce a nada, sino que tenemos que ir sobre esa persona que además cobra un sueldo para hacer atención al público y que mejore la actitud si es necesaria o, o se capacite en lo que corresponda para que la... Eh, la atención del que llega hasta el hospital eh, sea la correcta de todo punto de vista, no solamente del profesional, primera, sino la primera contención. ¿no? Sí, es, por supuesto, el... fundamental. Hemos tenido quejas, actuamos en consecuencia y deseamos y estamos trabajando para que eso no, no vuelva a suceder, que el vecino esté bien atendido. Pues hacemos un esfuerzo muy grande, la, la evolución que ha tenido el sistema de salud ha costado muchísimas horas de gestión, de trabajo y de recursos económicos como para que sea eh, empañada por la actitud de un funcionario o de un empleado municipal. Ahora, ¿cómo se designa esa gente? Bueno, hay de todo. Vos sabés que nosotros dependemos de un estatuto municipal y tenemos eh, empleados eh, de, de larga experiencia en el municipio, eh, otros incorporados. Eh, más recientemente y obviamente que se va probando el perfil de la persona en la atención al público se los va capacitando y, y como todo como toda institución eh, logra tener recursos humanos preparados y acordes y en algunos casos hay que hacer cambios bueno eh, en eso también estamos trabajando porque eh, tenemos que estar a la altura de, de las expectativas del vecino así que como te decía Miguel para nosotros es importante <cuchas> que si hay una queja sea sobre una persona específica y si se, covo, se equivocó, lograr que eh, eh, se pueda reevaluar esa conducta, eh, mejorarla y en caso de no llegar a buen puerto, bueno, hacer un, un cambio de personal también, porque eh, me parece que el resto de la gente que trabaja y todo el esfuerzo que se hace para mantener un sistema que para muchos eh, es... Eh, Realmente ejemplar, eh, caiga por la atención por ahí en una mesa de entrada. Así que todos, y aparte, nosotros, como vecinos, también queremos que eso funcione bien. En lo que respecta a la atención de la salud, eh, hace unos años, a esta parte, había, había un reclamo de la gente de Villa Serrana de la Gruta de la posibilidad de contar con una unidad sanitaria en el lugar y de alguna manera, de manera conjunta con el municipio, bueno, se apostó a tratar de contar con una unidad sanitaria. ¿Qué pasó con, con, con esa idea? Está en construcción. Es cierto, hubo vecinos con esa inquietud. Eh, lo que acordamos en su momento era que los vecinos se iban a organizar para aportar los materiales y nosotros el municipio la mano de obra. En función de lo que se ha podido ir recaudando, fuimos avanzando hasta el actual estado de, de ejecución de la obra. Eh, nosotros entre medio tuvimos una situación... Eh, que no era prevista por nadie, que fue la correntada que se llevó el, el puente y tuvimos que eh, gestionar eh, con urgencia y prioridad la construcción de, de, de una nueva estructura que demandó esfuerzo económico y de, y de gestión, que tal vez la pudiéramos haber eh, direccionado hacia la sala. Así que eso también demoró un poco, pero vamos acompañando el proceso que iniciaron estos vecinos, a quienes yo les agradezco. Eh, de, de avanzar sobre una sala de primeros auxilios. Y sin duda que es un objetivo que ya está en construcción y que lo vamos a, a ir concretando porque el esfuerzo se está haciendo y los resultados se ven en una obra que se va materializando. Eh, convengamos que está el secretario de Gobierno y primer candidato a concejal también, pero bueno, eh, uno quiere, y, y el secretario de Turismo, Cultura y Deporte, pero uno quiere tratar de evacuar la mayor cantidad de preguntas por quien tiene la mayor decisión política, ¿no? Esto no lo desconoce nadie. Eh, por allí queda poco ético de nuestra parte. Igualmente alguna pregunta le vamos a hacer, sin ninguna duda. No, seguro, eh. seguro. Gustavo, eh, otro de los temas que, eh, bueno, se ha generado expectativa y ya empieza a haber hasta un dejo de preocupación, ¿no? Que es este tema de la mega obra eléctrica eh, que ha sido anunciada con bombos y platillos, pero todavía... ¿Qué va a pasar? Bien, eh, en el transcurso de esta semana vamos a tener ya con precisión el día en que voy a firmar el convenio correspondiente. Estimamos que va a ser el lunes que viene en la ciudad de Buenos Aires para poder dar comienzo a esa obra que eh, sin duda ha generado una extraordinaria expectativa porque va a ser histórica para el distrito, como vos decís Miguel. Estamos hablando de 28 proyectos. Eh, que tienen que ver con el mejorado de la iluminación pública, con la incorporación de tecnología LED, eh, con la incorporación de equipos electrógenos, eh, con la mejora del transporte de energía, principalmente a lo que es la, el sector oeste, la localidad de, de Chasicó, más precisamente, abarcando a Saldungaray, abarcando a Sierra, abarcando a Villa, abarcando a Torkins, a Tres Picos y a Chasicó. Por lo tanto, es lógico que. Se genera una gran expectativa. Eh, sabemos que ya está habiendo acopio de materiales por parte de Celta, que es la cooperativa que va a estar eh, coordinando todos estos trabajos. Y también tiene que ver con el sector eh, agroindustrial planificado, con el sector del balneario, con el sector eh, del calvario eh, de nuestra localidad. Así que. Eh, por supuesto, que nosotros tenemos tanta expectativa, o más que la comunidad, porque estuvimos de la génesis de este proyecto. Así que, si Dios quiere, en los próximos días vamos a estar viendo cómo eh, se da el primer paso en la concreción de una obra que, que esperamos, todos nos va a, a, va a ser otro aporte para el cambio en la vida de los torquistenses, y lo esperamos con muchas ganas. Cuando vos decís próximos días, uno tiene que pensar semana que viene, por ejemplo. Sí, es muy probable que sea el día lunes. Eh, pero esa confirmación la voy a tener mañana, eh, así que a partir de ahí corren plazos administrativos y bueno, eh, tengamos siempre en cuenta que a veces uno dice un número y parece eh, o se acostumbra a escuchar 200 millones de pesos como si fuera eh, algo sencillo de lograr. Por algo va a ser de carácter histórico la obra y por eso la ansiedad nos gana. Eh, les pasa a ustedes como vecino y como periodista, imagínate a mí que voy a estar a la cabeza de esa gestión, que estoy hace 10 meses a la cabeza de esa gestión, eh, las, las ganas de verlo concretar que, que uno tiene. ¿no? Pero bueno, como cada cosa que, que se planificó y luego se, se plasmó en una realidad, la vamos a seguir y, y, y vamos a ver cómo va la ejecución y, y cómo le mejora la vida al vecino, que es. En definitiva, lo que le da sentido a todo ese esfuerzo. Eh, lo que pasa es que este tipo de obras, en, en tiempos normales, a veces se complica. En tiempos políticos uno piensa que se puede complicar más todavía, porque eh, pasan cosas eh, y obviamente hasta que no esté firmado el, el, el cheque o depositada la plata, uno dice qué irá a pasar. Y, y es cierto aquello de que hay mucha gente pendiente, por un lado, bueno, de lo que significa la cantidad de obras que se van a llevar a cabo por la posibilidad de trabajo. Sí, yo pienso en el parque claro. agroindustrial. Ahí, claro. digo, ahí yo me imagino, bueno, que... No, no, pero esta obra en sí, sí va sí. a generar mucha mano de obra, ¿no? Decir, Obviamente eh, en la puesta en marcha. Pero yo estoy pensando también en todos los beneficios que va, nos va a brindar en varios sentidos, ¿no? Desde, desde todo punto de vista. Sí, por supuesto. Que ese es el carácter también que se le dio a esta impronta de, de obra pública en el distrito. Eh, hoy en día nomás... Si uno hace un repaso por las obras que, que se están ejecutando, tenemos eh, albañiles, e ingenieros electromecánicos trabajando en Pelicurá, en Nueva Roma, eh, tenemos aquí en la localidad cabecera el trabajo que está haciendo la cooperativa eléctrica y también eh, gente local subcontratada para todo lo que es sanjeo, confección de bases, eh, electricistas, pintores, durleros en lo que es la puesta en valor de la estación de ferrocarril. Eh, en estos días estamos avanzando con lo que es eh, la mejora de, de espacios públicos, en lo que es vereda perimetral de uno de los núcleos educativos más importantes del pueblo, que es la manzana que comprende a la escuela número uno, al jardín de infantes 901, a eh, la escuela técnica. Eh, a la escuela media, perdón, y, y a lo que es inspección. Eh, ahí eh, va a comenzar una obra que también va a demandar eh, trabajo de, de agrimensores, eh, trabajo de albañiles, eh, lógicamente la compra de materiales. Eh, también ya se está a punto de empezar a ejecutar otra obra que tiene que ver con la puesta en valor de aquel viejo playón. Eh, de deportes que tenemos junto a las piletas municipales, eh, donde también va a haber una mejora muy importante en los próximos días, y eso también va a meritar trabajo de electricistas y albañiles principalmente. Eh, si uno sigue repasando la obra, eh, en Villa Ventana se terminó hace pocos días el, el, la carpeta de hormigón armado sobre. Uno de los accesos que era una demanda también por el deterioro que tenía está terminada. Se está trabajando en lo que es o lo que va a ser en los próximos días el nuevo centro cultural de Sierra de la Ventana en la bicisenda de, de Saldungaray, donde también hay trabajos de nivelación de suelos, de albanilería y de electricidad que se están realizando. Se acaba de terminar la cocina nueva para la escuela 4 en la localidad de Saldungaray también. Eh, se está trabajando en lo que es la ampliación de la escuela 5 y 21 de Villaventana en, en una readecuación de lo que es el, el jardín de villa ventana también para el funcionamiento de la sala de dos años que por primera vez comienza a funcionar en esa localidad con una expectativa muy grande de un montón de papás que necesitaban tener a sus chicos escolarizados eh, aquí mismo en la localidad cabecera, se está trabajando en la creación de un nuevo, en la construcción de un nuevo aula en el Jardín 201. Se acaba de, de inaugurar un aula que ya se está utilizando en la escuela número 1 y hay dos más que se van a terminar en los próximos 20 días. Eh, hoy tuvimos una reunión con la escuela media. Eh, va a haber un trabajo muy importante para readecuar los sanitarios de un sector de la escuela, un laboratorio y eh, lo que es eh, trabajos en aleros y veredas. Eh, que va a demandar una inversión superior a los 200 mil pesos. Entonces, y podría seguir mencionando obras. Todas esas generan trabajo para nuestra gente. Entonces, son recursos que nosotros descentralizamos, tanto el gobierno nacional como provincial, eh, y los bajamos al distrito. para que nuestra gente tenga trabajo y para que nuestros chicos tengan mejores condiciones y los trabajadores de la educación mejores condiciones para educar, nuestros chicos para aprender mejores espacios públicos para que la gente disfrute. Por eso es una impronta que nos lleva volviendo al inicio de, de la entrevista a muchas muchas horas de atención en la en la gestión porque si no no se puede mantener este ritmo de obra y de trabajo para nuestra gente si uno no está concentrado totalmente y con un equipo que acompañe porque eh, acá me acompaña Guillermo Loffler que es mi mano derecha en todo esto, eh, Anabela Madueña de Obras Públicas, Leandro Pascale, con lo que hemos visto este fin de semana, eh, que ha concentrado gente de distintos lugares del país en nuestro pueblo, en un evento relacionado a la cultura, al turismo, al deporte, del cual nos podemos sentir orgullosos y del cual tenemos la responsabilidad de hacer crecer año a año, como lo viene haciendo. Así que hay muchas cosas que están en marcha, que generan trabajo, generan desarrollo. Eh, pero también demandan de los funcionarios públicos que estemos muy concentrados en que esas cosas sigan teniendo una retroalimentación para que no se corten. ¿no? Ahora, Gustavo, el, vos decías el tema de, de, de este tipo de obras que genera trabajo para el sector eh, de la construcción, que está muy bueno, por supuesto, porque el sector de la construcción, como los otros sectores, en definitiva, lo que ganan lo ingresan habitualmente en el circuito económico, pero... El tema es el y un poco lo que decía eh, Rodrigo de el área industrial planificado parque industrial es decir nos está faltando generar mano de obra genuina no es, eh, fuentes de trabajo eh, creo que estamos eh, no estamos bien desde ese punto de vista bien primero eh, vos fijate que toda esta obra pública eh, son aportes que vienen de afuera y quedan en el pueblo es inversión en nuestra localidad que se transformaron en mano de obra genuina porque no ha tenido un corte esto digamos que se va retroalimentando todo el tiempo y ha, hemos visto cómo electricistas instaladores gasistas albañiles locales fueron creciendo en pequeños microemprendimientos que se convirtieron en empresas eh, en gente que primero accedió al monotributo luego se hizo responsable inscrito porque fue creciendo en la capacidad de trabajo de la mano del Estado, sí, es cierto, de la mano del Estado, pero que no ha dejado de generar estas cosas. Entonces se ha transformado en algo que eh, termina siendo genuino. Por otro lado, estamos dotando de infraestructura acorde para que otros emprendimientos puedan eh, también crear fuentes de trabajo. En el sector agroindustrial planificado ya tenemos la primera empresa. Que en los próximos días nos va a estar visitando el presidente de Baxa y vamos a estar haciendo una recorrida, los vamos a invitar porque no falta demasiado para que ese primer emprendimiento genere, genere los primeros puestos de trabajo a partir de eso. Para nosotros va a ser un momento de inmensa felicidad porque llevamos ocho años trabajando eh, para que eso se concrete. No es poca cosa y tal vez es la parte más amarga de de un proyecto de esos, porque eh, fue el momento de toda la inversión. Una vez que todo eso está hecho y está dotado de servicios, ya es mucho más fácil que venga un emprendimiento, se radique y comience a funcionar. De hecho, ya tenemos otras consultas de empresas de logísticas, algunas locales, otras de afuera, que quieren venir a invertir. Pero quieren venir porque ya hay un lugar que está definido, porque ya hay... Eh, dársenas de acceso porque ya hay alcantarillas que están construidas, ya hay un badén de, de acceso, ya hay terrenos nivelados. Entonces, todo ese esfuerzo que venimos haciendo de años empieza a dar resultado y cada vez los resultados se van a dar más rápidamente. Entonces, estamos iniciando otra etapa muy importante. Pero no solo nos detenemos ahí, que tal vez es lo más visible. Nosotros estamos todos los meses entregando recursos a pequeños emprendedores. Que también se auto generan eh, una, un ingreso para sus familias. Y en algunos casos, algunos que ya se animaron a dar el salto y a crear empleo para otros, como es el caso de los tambos que hemos estado acompañando con, con inversión, algunos tambos que ya se animan a generar eh, la apuesta a la creación de valor agregado en origen. Es decir, no solamente el ordeñe, sino. Eh, la eh, la producción de masa para mozzarella o la, eh, la producción de quesos eh, que en algunos casos se comercializan en el propio circuito económico que, que genera el turismo en nuestro distrito. Entonces eh, hay ciclos económicos que cada vez eh, se van completando más dentro de nuestro distrito y para que todo eso suceda hace falta trabajo de, de nuestra gente. Por lo tanto, es generación de empleo también. A su vez, hay algo que, que quiero mencionar porque ha sido una importante, una importante creación de puestos de empleo eh, de la mano de la educación. Todos los nombramientos que ha habido en, este último, en estos últimos años con la creación de la escuela técnica, con la creación en lo que vamos a estar inaugurando en los próximos días, que es el Centro de Atención Temprana de la Salud, los equipos de intervención los equipos técnicos, de psicólogos, asistentes sociales, son todos puestos de empleo que se han creado y que han sido en su inmensa mayoría tomados por gente de, nuestro, eh, de nuestra localidad. Sabemos que existe eh, una metodología que tiene que ver con la Dirección General de Escuela y que a veces da oportunidades a gente de otros lados por puntaje, pero muchos de los puestos han sido cubiertos por... Por jóvenes que se han capacitado y que han estudiado, incluso aquí en nuestro distrito y que tienen su salida laboral. Así que en eso creo que se avanzó muchísimo. Además de toda la movida relacionada al turismo, que también se ha ido beneficiando con la política de los fines de semana largos, los feriados puente, que han caído muy bien en nuestra región, principalmente en Villa Ventana, en Sierra de la Ventana, vemos cómo eh, la movida turística que antes se relacionaba solamente a la temporada de verano, a las vacaciones de invierno y a Semana Santa. Hoy lo ves en una gran cantidad de fines de semana eh, largos, que tenemos prácticamente uno por mes, donde ya hay más trabajo para la gente, donde al prestador turístico se le hace más fácil llegar de temporada a temporada y donde ha significado un crecimiento también porque vemos la apuesta al turismo que no se detiene en inversiones. Así que creo que estamos creciendo desde todo punto de vista y nos vamos desarrollando. Así que eh, feliz de poder acompañar ese proceso con toda esta infraestructura que vemos de la mano de la obra pública. Porque para que eso no se detenga, hizo falta tener agua en villa, energía eléctrica, gas, hizo falta ampliar la, la red Cloacal en, en Torquins, hizo falta poner en marcha ese nuevo servicio que en poquitos meses va a estar funcionando en Sierra de la Ventana, eh, hizo falta una gran cantidad de infraestructura y de inversión que par, por ahí no se ve, que es la básica, pero sin la cual los emprendimientos que vienen a radicarse y a generar trabajo serían imposibles. Entonces, por eso fue una etapa de fuerte inversión en cuestiones básicas, pero cuyos, eh, cuyos beneficios se van a ver. ...en esta próxima etapa, como el caso de lo que mencionábamos al principio... ...el sector agroindustrial planificado. Eh, volviendo al sector agroindustrial planificado precisamente... Eh, ...todos los meses aparece un suplemento que tiene que ver... ...en realidad con parques industriales, ¿no? Que para nuestro caso sería más o menos la misma cosa. Eh, y estaba leyendo Adrián Mercado, bueno, que es una empresa que se dedica... Eh, ...de lleno a la erradicación de industrias en estos parques... ...y a la venta de predios y a la colocación de llave en mano y demás, y decía algo muy importante, que para la erradicación de este tipo de industria, para que sea más tentador, hay que tener bien en claro cuáles son los beneficios y las concesiones que tienen ese tipo de empresa, ¿Qué es lo que está previsto para el área industrial planificado nuestro. Primero, en un convenio que hemos firmado con el gobernador Daniel Scioli, la posibilidad de cualquier emprendimiento que venga a radicarse en nuestro sector agroindustrial planificado pueda tener las mismas exenciones impositivas que en cualquier otro parque industrial o sector planificado de la provincia. Por lo tanto, en ese sentido nos pone en pie de igualdad. O sea, Tributariamente, y, ¿qué significaría? Eh, bueno, hay, depende el tipo de producción, eh, son los beneficios que va a tener. En lo que es impuestos provinciales. Por otro lado, a nivel local, tenemos una ordenanza en vigencia que da beneficios también y la predisposición de nuestra parte de, eh, en caso de tener que generar alguna legislación específica, poder avanzar, porque en esto es el primer parque industrial que nosotros vamos a tener, por lo tanto, vamos a tener que readecuar legislación local, pero a, a eso estamos dispuestos y son los desafíos que, que vienen, así que. Eh, en eso estamos eh, en un nivel de competitividad con el resto de la provincia. ¿Qué es lo que nos diferencia, para bien o para mal, las distancias hacia el muelle y puerto multipropósito de Bahía Blanca, los 600 kilómetros con Buenos Aires, que para algunas cosas nos benefician y para otras, para otras nos perjudican la logística, y por lo tanto eso entra en el análisis de fortaleza y desventaja que nosotros tenemos. Por la ubicación geográfica en la que estamos. Eh, en ese sentido, eh, hay emprendimientos que ya han venido a manifestar su voluntad de, de erradicarse en el lugar. Por eso, el avance de nuestra parte en estimular la creación de una escuela técnica, sabiendo que el desarrollo de un sector agroindustrial planificado luego va a demandar mano de obra calificada del lugar y, por lo tanto, tenemos que. Eh, darle a nuestros chicos la posibilidad de que se capaciten en esa rama de la producción. Eh, por otro lado, la recuperación en su momento del centro de formación profesional, eh, que está dando cursos gratuitos tanto para varones como para mujeres en distintas disciplinas, que también vienen a complementar lo que un inversor busca a la hora de llegar a un lugar. No solamente estas exenciones, sino mano de obra calificada para lo que el hombre pretende instalar. Así que eh, en eso también es una evolución que se tiene que dar en conjunto. Muy bien, pasamos al otro sector, ¿eh? a la izquierda, a la izquierda, exactamente. Vamos a hablar con, con Leandro Pascal y bueno, algo muy reciente que tiene que ver con, con la fiesta de la primavera. Eh, qué balance se hace desde el área en cuanto, bueno, un poco lo que decía recién Gustavo, ¿no? la, la repercusión y el crecimiento que ha tenido, sobre todo lo hemos visto en la faz competitiva, ¿no? ya los atletas, me tocó hacer una nota a un atleta que eh, decidió no participar en otra competencia que se superponía con la de Torkins para, bueno, en el boca a boca eligió, porque la propuesta era más interesante acá, digo, ya se está llegando a un nivel en el cual... Parece que Torkin ya es opción en materia deportiva. No, por supuesto. Es, es la idea, ¿verdad? Es la idea de ir año a año tratando de, de alguna manera ir mejorándola. Ya, obviamente, y, y, y como nos pasó el año pasado, hacia este año, ya hoy, a pocos días de. De haber terminado la competencia, ya estamos pensando en qué mejorar o de qué manera hacer que, que los competidores puedan este, acercarse más y mejor a, al distrito para el año que viene. Eh, de alguna manera, sabemos que los hoteles, no solo de la localidad de Torquí, sino que en Villa Serrana la Gruta, Villa Ventana y Sierra de la Ventana, estuvieron, eh, estuvieron alojados muchos de, ellos, muchos de esos competidores que llegan de todas partes del país a acompañarnos y hablando con ellos. Eh, de alguna manera los que habían venido el año, el año pasado eh, nos decían qué lindo las cosas nuevas que hemos visto, el puente de la gruta, por ejemplo, ese tipo de cosas, que, que de alguna manera hacen a, a, bueno, a todo lo que Gustavo de alguna manera nos estuvo, nos estuvo contando y, y nosotros que, que por ahí lo, lo acompañamos, estamos todo, todo el día con él, sabemos que de alguna manera no llega a, al 10% de todas las cosas que... Que de alguna manera está haciendo y, y, y trayendo al distrito día a día. Este, y, y los que por primera vez habían llegado a, a, a la localidad de Torquí, bueno, ponderando ¿no es cierto? La, las bondades de, 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 del paisaje, de, de la plaza, del, del ejido urbano, de la limpieza. Y, y de alguna manera eso hace que, que nosotros no, nos incentivemos para que de alguna manera eh, tratar de que de que el año que viene sea, eh, ojalá lleguemos otra vez a, a ir redoblando la cantidad de participantes, redoblamos la del año pasado y, y de alguna manera sabemos que, que estamos preparados, tenemos un equipo, un equipo de trabajo muy bueno y sabemos que, que de alguna manera somos capaces los torquintenses de, de generar una competencia aún mucho mayor. ¿Quedaron conformes con el redondeo de la jornada, digo, con los espectáculos que se brindaron después? Sí, por supuesto. Eh, las dos bandas de, de nivel nacional... Eh, coronando el espectáculo y de alguna manera las bandas de nivel eh, de locales que, que tuvimos que, que también sabemos que, que, que mucha gente este, las la sigue mucho las espera y las quiere ver este, y dos bandas de nivel nacional eh, de esas características que, que de alguna manera es el trabajo también que Gustavo hace día a día como para eh, generar los recursos para que de alguna manera podamos traer ese nivel de espectáculo a Torquín este, nos llena de satisfacción de poder tenerla nada aquí en el parque en el parque lineal un lugar que, que no mucho tiempo atrás sabíamos que, que bueno no tenía mucha utilización y hoy por hoy es un espacio diario de utilización de los vecinos de Torquín en, en recreación y, y de alguna manera nos tenemos que sentir orgullosos de eso ya quedó como fecha fija digamos esta fiesta pre primavera digamos y yo creo que sí porque bueno de alguna manera sabemos que el resto de la región tiene sus espectáculos tiene sus su fiestas, bueno, este fin de semana hace Poua, Montermoz y, y, y demás, después viene, viene Pigüey, así que yo creo que sería, sería, sería legal, nos ha tocado realmente climas fantásticos tanto el año pasado como este, sí sabemos que la amplitud térmica que tenemos aquí en nuestra región nos hace que de alguna manera las, los atardeceres noches se, se pongan un poco frescos, pero bueno, eh, sabemos también que de alguna manera ese tipo de espectáculo que no todos los días podemos disfrutarlos este, para generar su, su show y demás, precisa la nocturnidad por el tema de la iluminación y, y, y hace todo el show, así que de alguna manera eh, es algo importantísimo que, que tenga que ser en ese horario. Y bueno, eh, ya di, como dije el otro día, de alguna manera eh, nosotros mismos, los torquitenses, tenemos que generar el calor, ¿no es cierto? Alentando y bueno, saltando y, y participando del evento. Guillermo, vas, vas haciendo la lectura de... Del rol que te va a tocar si te toca ocupar una banca, porque ya dijiste que vas a ser concejal. Sí, sí. O sea que abandonás a Tranquil. Como... No, no lo abandono. Sino no, que... bueno, me refiero a abandonar la secretaría. No, no, la secretaría sí, pero a Gustavo no lo abandono y bueno, vamos a seguir trabajando y dándole el, dándole el apoyo desde la parte del Consejo Deliberante. Eh, trabajando fuertemente en todo lo que lo que se puede hacer, que es mucho desde el Consejo Deliberante y que por ahí uno ve que por ahí hay, hay falencias hoy en día que no se están cumpliendo y bueno, que, que creo que las podemos llevar adelante para darle un apoyo más grande al Ejecutivo. ¿no? Eh, aquel que ha estado en el Ejecutivo y específicamente en un cargo tan tan neurálgico como es el secretario de Gobierno, bueno, tiene cierta ventaja ¿no? cuando sube a una banca sí, yo creo que a ver, más, más que ventaja es por ahí, es la experiencia de, de cómo son la, la no, cómo es el manejo de la parte administrativa en la parte ejecutiva, y bueno, y saber cómo, cómo aplicar una ordenanza, ¿no? Porque muchas veces eh, uno la puede vender una ordenanza, queda muy lindo, pero después son inaplicables. Entonces, bueno, hay que ver desde desde el legislativo al ejecutivo, después si hacemos una ordenanza, cómo después la llevamos, la llevamos a cabo y que esa ordenanza sirva realmente, ¿no? que la podamos, la podamos implementar de la mejor forma para darle solución a la gente. Vos hablabas de falencias en el Consejo Deliberante, esa falencia también va a la autocrítica dentro del propio partido, del Frente para la Victoria también. Sí, a ver, yo por eso lo hablé la, la, la vez pasada cuando, cuando estuvimos en el programa. Eh, yo creo que una de las falencias que se tiene hoy en el Consejo es que no, no, se, no se llega a un acuerdo, no se, no se debate ni idea, se llega a, a realizar la mejor ordenanza, sino como que la oposición trabaja como oposición misma y quiere autoponerse porque son mayoría y, bueno, y eso me parece lo que está pasando hoy, no hay diálogo, pero no lo veo del parte del Frente para la Victoria porque en su momento, cuando Marita fue presidente del Consejo, nosotros éramos mayoría y sin embargo las ordenanzas salían todos por unanimidad entonces yo, a mí me parece que la falencia está de parte de hoy de parte de la, de la oposición que no dialoga y no consensa la, las ordenanzas para que puedan salir de la mejor manera y nosotros desde el ejecutivo la podemos llevar adelante y hay, hay comunicación ejecutivo y en este caso concejal de frente para la victoria digamos ¿hay, hay buen diálogo con la oposición también te pregunto sí a ver con nosotros tenemos siempre las puertas abiertas de nuestras oficinas y a ver el, el día a día el, con la gente del Frente para la Victoria, lo tenemos, estamos en comunicación continua y cuando la oposición necesita saber algo, saben que las puertas del Ejecutivo están abiertas y que pueden venir a consultar y a consensuar todo lo que lo, lo que quieran proponer. ¿no? no no pasa muy muy seguido, pero bueno, las puertas nuestras están abiertas y siempre atendemos a todo el mundo. Bueno, hay veces que no se logra consensuar en el propio bloque porque han tenido <laughs> votos en disidencia ya en dos oportunidades. Estamos en democracia. Me parece, pero a ver, eh, fueron dos casos puntuales cuando estamos hablando de ocho años que venimos en la gestión y cuando Marita Escola estuvo cuatro años de presidenta, si no no recuerdo mal, y salieron prácticamente todas las ordenanzas por unanimidad. O sea, con la oposición misma consensuábamos. ¿Y esto vos crees que a partir de, de diciembre va a cambiar? Digo, no interesa quién gane la elección, sino la, 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 ese tipo de trabajo. Espero que sí, es mi deseo. Es mi deseo porque consensuando creo que le hacemos el bien a, a nuestra gente, que es a nuestro pueblo, y no, a ver, el debate siempre tiene que estar y siempre tiene que existir, cada cual tiene sus ideas, pero dentro de ese debate tiene que salir un consenso que creo que todos queremos lo mismo, no queremos lo mejor para la gente, si no nos miramos y queremos el, el bien para uno mismo. Por ahí pasa eso. Hay gente que lo que mira es el rédito político para uno y no mira en el general de, de nuestro ciudadano. Entonces, bueno, nosotros siempre, eh, con, con Gustavo, que fue lo que nos, nos enseñó, siempre miremos para ver qué solución le podemos dar al ciudadano. Por eso, mismo hoy decía, por ahí estamos muy abocados a lo que es la gestión. La cantidad de obras son, son muchísimas las que hemos, hemos logrado hacer. Y por ahí nos faltó la, la militancia de ir a golpear puerta a puerta a cada uno que le hemos cambiado la vida. Eh, entonces, bueno, ¿nosotros qué hacemos? ¿Trabajamos siempre para el, y no para el...? Ahora digo, la, la, la estructura política del Frente para la Vida, yo escucho mucho decir Gustavo, 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 Gustavo. Eh, y Gustavo tiene que patear el centro e ir a cabecear. Eh, la estructura política no tracciona la par para que ese rol lo cumpla la estructura, porque si no es Gustavo dependiente. Eh, digamos, estamos hablando casi de una estructura unipersonal desde ese punto de vista. No, está bien, pero bueno, es nuestro líder político. A la gente lo quiere ver a él. Y la gente lo quiere ver a él. Va a tener que sacar algún clon, algo por el estilo. <laughs> pero, no, y aparte, bueno, uno, uno lo ve y, a, y hablando, hablando. Bueno, ahí cuando decía en el programa ¿no? que por ahí estábamos nosotros dos también presentes, la verdad, eh, es un gusto escucharlo. Nosotros que lo escuchamos todos los días, siempre. Eh, eh, empieza a hablar y nos hace recordar un montón de cosas que, que se han hecho, que se han logrado y, y bueno, eh, la verdad es un gusto escucharlo. Claro, pero es un gusto porque yo creo que, a ver, políticamente, y me meto en un terreno que no me corresponde, pero políticamente, interiormente, uno también se, se da cuenta, creo yo, de que no se ha ido formando otro tipo de, de líderes como para decir, bueno, yo recuerdo que en el, en el justicialismo tuvo mucho espíritu crítico en una época, Incluso tuvo hasta excisiones de bloque, recuerdo, eh, allá por la década del, del 90, parece que fue. 90, ¿no? sí, sí. Eh, pero no era una sola persona, eh, sino era una estructura que trabajaba en torno de. En aquel momento era Gerardo Ratero, eh, que fue candidato a intendente. Después pasaron cosas de que mucha gente fue quedando en el camino, como suele pasar en, en la política. Nos enojábamos, nos vamos, eso es normal. Pero en aquel entonces. Eh, si bien estaba la figura de, de, del, del intendente, de todas maneras había una estructura detrás de gente que de alguna manera estaba también comprometida con el tema y, y ejercía ese rol de, de político y no desgastaba el intendente, porque si no el intendente un, un día de 48 horas, para, más en un momento como este, donde obviamente eh, la gente lo quiere ver en el intendente o para reclamarlo, para felicitarlo, qué sé yo. No, hay que clonarlo a tranquil quiero yo, no, no va a quedar otra. Gustavo, eh, dos o tres temitas cortitos. Eh, el tema Claudio Heredia, que en cada visita de Gustavo Tránker a los medios, creo que con justa razón, reclama porque no, no se le soluciona el problema. ¿Está bien? Sí, a ver, es un tema que remanido y lo hemos hablado, eh, como vos decís, cada vez que hemos venido. Primero, estamos hablando de una vivienda que está construida bajo el nivel aconsejable, digamos, del nivel de, de cordón. De hecho, cada eh, vez que sube el agua en ese sector, vos mirás la casa de enfrente que no se inunda y esa casa sí se inunda. Entonces, primero, para dejar claro que hay parte de responsabilidad de, de la bueno, persona no, no, que no se. Lo va a destruir. No, no, pero digamos, porque si no, parece que siempre la culpa es del Estado y esas cosas, digamos. Eh, la vivienda está construida en un lugar, digamos, a un nivel que, que tiene problemas, digamos, por, por cómo pero, está por La construida. última vez que estuviste en que que el mundo hay Sí, por supuesto, después vamos a ir a eso, pero porque si no eh, siempre se cargan las tintas sobre el funcionario que viene o sobre el Estado. Entonces, primer tema es. Eh, ese, ese no proyecto si de la de vivienda hubiese estado construida al nivel que corresponde la vi... eh, bah, bah, vos has sido cuando estaba inundada ¿por qué la vivienda de enfrente no se inundaba y es así? ¿no? primer tema segundo, nosotros qué estamos haciendo de parte de, del Estado y qué hemos hecho primero el gran tema, estamos hablando de una vivienda que está sobre eh, lo que es el, el sector del terraplén del ferrocarril eh, para que el agua no suba en ese lugar, eh, lo más aconsejable era detener, y esto no por ocurrencia mía, sino por consejo primero de los técnicos del INTA y de Hidráulica de la provincia, que gente de vasta experiencia en el tema, se generaron las retenciones de agua en los cerros. Una obra poco visible, que no todo el mundo conoce, pero que nos demandó. Eh, un esfuerzo muy grande, compra de equipamiento, horas hombres, inversión de recursos para retener el agua en los cerros y que no llegue al ejido urbano, primer tema. Y eso ha hecho que en varias ocasiones no hubiese problemas de anegamiento en el sector de la vivienda de, de este vecino. Entonces, en parte se, se resolvieron hasta cierto punto el, el tema histórico. Esto es un trabajo que hay que mantener, pues estamos hablando de... Eh, curvas de nivel, tricheras de absorción y de diques que llevan un mantenimiento permanente, porque estamos hablando de campos privados donde hay animales. Los animales pasan por encima de las curvas de nivel, se hacen los famosos caminitos de las vacas que luego eh, son obras que terminan destruidas cuando hay una lluvia. Entonces hay que ir y recomponerla. Un trabajo permanente eh, para cuidar el ejido urbano. Eh, por otro lado, qué es lo que se hizo. Eh, todo lo que es la Canalización del otro lado de las vías para que el agua pueda escurrir de otra manera, se generó todo lo que es el canal hacia el predio del basurero, todo eso mejoró el escurrimiento, que es lo que hemos ido, podido resolver hasta el momento. ¿Qué es lo que podemos hacer todavía? Un proyecto que encargamos a, a eh, la gente de hidráulica de la provincia que es la de agregar eh, una alcantarilla más en el sector de, de, de la calle de, de, de la familia Heredia, eh, para mejorar el paso del agua hacia el otro sector. Eh, y en eso estamos trabajando, ahora ya tenemos el proyecto, en lo que es el financiamiento de la obra, que estamos hablando de una obra eh, importante. Y bueno, como todo proyecto que encaramos, buscamos el financiamiento y lo terminamos haciendo. Así que nosotros eh, esperamos que así como... Eh, todo lo que había que hacer en los cerros, en algún momento estuvo en estado de proyecto, luego conseguimos el financiamiento y lo hicimos, como los canales los hicimos, también vamos a hacer esa obra. Lo que necesitamos es el tiempo para lograr terminar con la, con la gestión, pero ya está en un estado muy avanzado. Eh, nos preguntaban acerca de, el, de los pocos le eh, mensajes que he podido leer, porque realmente eh, no tengo un teléfono demasiado confiable. El tema del gas en el barrio Norte. Bueno, tenemos, la de la de bien, tenemos una excelente noticia y, y del día de hoy. Tuvimos una reunión con eh, directivos de la empresa Camusi. Como ustedes saben, había un problema con respecto a eh, lo que es ampliaciones en seis distritos de la zona, incluidos el nuestro, donde si eh, vos no estabas en un predio donde el gas ya pasaba. Te pedían una obra adicional que tenía que ver con lo que se denomina un loop, que es un refuerzo de gasoducto, entre Puan y Pigüé, lo cual hacía eh, muy onerosa las nuevas conexiones, y de hecho la inmensa mayoría de los vecinos que pasaban por esa situación no se podían conectar al gas. Esta fue una situación que cinco intendentes de la zona. Eh, le planteamos al ministro De Vido. el ministro de Vido decidió aportar 170 millones de pesos al Ministerio de Planificación Federal, una obra que ejecutó el municipio de Pigüe por una cuestión de, eh, eh, de pertenencia digamos, a, esa, a ese sector del gasoducto territorial. Eh, esa obra está prácticamente terminada y eso es lo que ha permitido que nosotros hoy tuviésemos esta conversación con la gente de Camusi, también la tuvo con el intendente Corbata de Saavedra y en la semana próxima vamos a estar firmando los seis intendentes de la zona para que este tema quede eh, resuelto y que los vecinos que quieran hacer una nueva conexión de gas solamente tengan que abonar la parte que les corresponde desde el lugar eh, actual de la red hasta su vivienda y ya no la parte del gasoducto que se les pedía en estos últimos años. Así que va a ser un tema muy importante, Miguel, que queda resuelto a partir de la semana que viene. Así que es una noticia de hoy eh, para los vecinos de todo el distrito. Bajan la información a la oficina local de Camus inmediatamente, como para que la gente se pueda... Sí, por supuesto. Hoy lo estuvimos conversando, de hecho, hay algunos emprendimientos que estaban esperando, eh, complejos de cabañas, una fábrica local de, de chapas, que necesita este servicio también, va a tener a partir de la semana que viene la posibilidad de, de ya tener el proyecto aprobado para la realización de la obra sin el costo adicional de este gasoducto que lo absorbió el Ministerio de Planificación Federal. Una última cortita que tiene que ver con la visita que realizaron autoridades policiales días pasados aquí a, al programa. Eh, no tenemos en este momento ayudante de fiscalía. Eh, ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque, si bien hay un secretario que está cumpliendo el rol, pero en este momento no hay. Bien, esas Digamos, son no, no con el rango de ayudante de fiscalía. ¿no? Bien, eso eh, depende del área de, de justicia, no, no del gobierno municipal, eh, pero sí hemos tomado contacto con eh, Juan Pablo Fernández. Que es eh, quien eh, dirige todas las acciones que tienen que ver con los fiscales de la zona, eh, se han abierto concursos para convocar a postulantes y generar los nombramientos necesarios para que se cubran cada una de las ayudantías, fisc ayudantías fiscales que hoy están vacantes. Así que dentro de ese trabajo vamos, está incluido el nombramiento de la persona que va a venir a Torkins. Así que estamos hablando de. Eh, eh, personas que tienen que estar calificadas para ocupar el, el cargo de la formación eh, académica, eh, desde los cursos que tienen que, que aprobar las pruebas de selección y luego se conforman ternas que van a la decisión de nombramientos por parte del Ministerio de Justicia. Así que es un proceso administrativo y legal que debe cumplirse. Pero estamos dentro de las consideraciones para que sea cubierto ese cargo también. Mientras tanto funciona con una persona que está subrogando el cargo y que cumple el rol del ayudante fiscal. Pero ya, digamos, es un tema que se está trabajando en el Ministerio de Justicia para que sea cubierto. Y no, no se supo nunca por qué se fue el doctor Marini. O sea, no, no a bueno, a hay decisiones que, a ver, no están en nuestras manos y que tienen que ver con decisiones tanto personales. Eh, como de funcionamiento también de, de, del, de la ayudantía, que bueno, eh, digamos, son muy personales, no me corresponde a mí por ahí hablar de, de ese tema. Eh, no, si digo, lo... A vos, como intendente, seguramente te, por un lado te ha llamado la atención y por otro lado también un dejo de preocupación, porque es, eh, cumple un rol muy importante dentro de la sociedad. De sí, la por supuesto, de hecho, nosotros, recordás, Miguel, que trabajamos muchísimo. Con el gobierno provincial para que se cree la ayudantía fiscal en Torkins en la búsqueda de mayores respuestas de respuesta del lado de la justicia para nuestros vecinos. Así que nosotros somos los primeros interesados en que eso funcione bien. Eh, pero bueno, después también eh, va en los funcionarios que ocupan los cargos también la responsabilidad de ser parte de un sistema que le dé respuesta a los vecinos. Así que eh, eh, digamos. Ojalá que esta función esté cubierta con las personas adecuadas y que el vecino tenga la respuesta que espera de ese tipo de, eh, de carteras del, del Estado. En este caso, nosotros contribuimos a la formación, pero no somos quienes tenemos bajo nuestro ámbito las decisiones que tiene que tomar la justicia. Gustavo, muchísimas gracias por la visita. Gracias amable. a ustedes por el espacio y gracias a los televidentes que acompañan el programa. Bueno, queda claro que no atendimos ningún llamado telefónico, ¿no? Eh, eh, de nadie, más allá de que alguien se pueda haber molestado, pero la idea era poder tener esta charla, que inclusive no la terminamos porque nos quedaron cantidad de temas para seguir charlando. Pero me quedó grabado esto de que la semana que viene, muy probablemente el lunes, se estaría firmando el famoso convenio que permitiría eh, una inversión importante para el distrito de Torkins en obras y en mano de obra para mucha gente que se ha generado expectativas, obviamente, sí. eh, y mucha gente. Yo eh, la otra vuelta charlaba con la gente de la Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos, que es la empresa que ganó la licitación, y por contrato directo, subcontrato, eh, no va a alcanzar la gente de TORGIN, según ellos mismos expresaban. Eh, bueno, toda esa gente se ha generado esa expectativa. Por eso es, bueno, si se firma sabemos que hay un plazo de cuatro o cinco días hasta que se deposite el 40% de obra. O sea que estamos hablando de alrededor de, de 40 millones de pesos, número más, números menos. Y a partir de ahí ya se iniciaría alguno de los trabajos. Por lo pronto también sabemos, porque esto lo, lo comentó la propia gente de Tres Arroyos, que hay material acopiado. O sea que de parte de la Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos hay confianza de que esto va, va a salir adelante. Así que vamos a estar expectantes al llamado del señor Diego Gandini cuando nos diga que se va a firmar el convenio. Muy bien, ¿Eh? le damos las la, la gracias también a, a Pascal y también a López. Gracias por venir. Eh. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, ¿vamos? Nos vamos. ¿Vale? Probablemente el próximo día martes tengamos Altamira en la mesa de opiniones. Sí, sí, estamos en eso. El frente de izquierda va a estar presente, si todo marcha bien. Néstor... Eh, Néstor Conte. Néstor Conte. Altamira, eh, el primer candidato a senador, que no me acuerdo el nombre. Y si todo va bien, Irene Antonio. Néstor Pitrola. No, no, y Conte también. Y no, no, perdón. Eh, a ver, Néstor Pitrola, repasemos. Conte. No, yo dije Altamira, Pitrola. Por eso, perdón. No, no, perdón, porque Altamira por Altamira no creo que venga, pero... Claro. Néstor Pitrola sí, va a venir. Sí. Eh, Néstor Conte, sí, sí de porque de coincide, Vallada va Blanca, a estar en la zona. El primer candidato a, a diputado provincial por la sexta sección es Irene, seguramente. Vamos a aclarar que no es que viene exclusivamente a este programa. No, 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 no. no. Vamos a tener eh... la chance de, bueno, va a estar de paso por la zona y lo vamos a tener retenido un rato acá en Torres. Uno de los políticos con, con mayor rodaje hoy por hoy, ¿no? Y sobre todo dentro de, de su espacio político, ¿no? Sí, sí. ¿Mm? Bueno, nos en el vamos. Frente izquierda. Nos estamos yendo, nos encontramos el próximo martes. Gracias, muy buenas tardes.